¿Qué pueden decir? A ver, explíquenle al niño que es presidente del Centro de Estudiantes de la UNL, ¿qué es el carácter regional? Todos saben. ¿Qué es esto? ¿Qué implica Universidad Nacional del Litoral, distinta a la Universidad Provincial? Los chicos te van a explicar qué es esto. ¿De qué estamos hablando? De esa diferencia. Por eso, te van a explicar ellos. Él no sabe. A ver. El Violeta, el grupo Violeta Senior. Fueron los primeros. Así que... ¿Todos ustedes son Violetas? No, ustedes no. El borramiento de fronteras en cuanto al conocimiento. Uh-huh. A cuestiones geográficas, no sé qué. Ajá. ¿Y qué otras cosas más implicó Universidad Nacional del Litoral? ¿Y por qué marcamos que es ruptura? ¿Y por qué no es que solo nacionalizamos y obtuvimos títulos con validez nacional? ¿Y por qué marcamos que nuestro inicio tiene que ver con esto? Y no con esa otra historia de una universidad provincial situada en la ciudad de Santa Fe. Además del borramiento de fronteras, de que hay tres provincias involucradas en la nueva universidad, que no es menor. ¿Saben cuáles eran las provincias involucradas? Bien. ¿Qué otras cosas? Bueno, sigamos. Es un juego para pensar, es un juego. No, no es lección, pero es un juego para empezar a pensar. Sí, bueno, a ver, esto que sabemos, ¿lo sabemos? ¿Sí? O lo aprendimos en un libro y capaz que viniendo en un museo de historia a jugar, lo volvemos a repetir.